Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Villa y este es mi podcast Rocardo Villa. Y el día de hoy tengo como invitado a Mauricio Clavería, baterista original de La Ley, pero también formó parte de Fobia y Acero, Concord, entre muchos otros proyectos. Además de contar con la presencia de Mauricio Clavería, el día de hoy cuento con un invitado también muy especial, que es mi amigo Leo Sayas, desde Nashville, Tennessee. Quien me va a estar aquí también echando la mano con las preguntas más técnicas de batería. Entonces, sin más preámbulo con ustedes, Mauricio Clavería. Hola, muy Eso. buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo Mau. están todos? ¿Qué Bien, tal? aquí está mi amigo Saludos. Leo Sayas Mi también. querido Leo, ¿cómo estás? Mi querido Ricardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, bien, hermano. Aquí desde la ciudad de Puebla, en mi academia, Wow. esto es una academia de música que tengo acá. Ah, sí, ¿cómo se llama? Se llama Staccato Music School de Wow. Puebla. Genial, Ahora les oye, hago un tour genial. después. Wow, órale. Excelente. Sí, Vientos, buenísimo. vientos. Sí. Oye, cuéntame, Mau, ¿por qué te quedaste acá en México? ¿Te gustó? ¿Se dieron las oportunidades? Ya tienes acá muchos años, ¿verdad? Ya echaste raíces aquí. Sí, pues muchos años, ya tengo cerca de 30 años ya viviendo acá. Ya. La verdad Qué que muy bien. contento y acá está mi familia, todo acá. Así es que muy, muy feliz por estos lados. Y en Puebla porque pues está más tranquilo el ambiente, ¿no? Yo Sí, creo. está bonito Puebla. Bueno, antes vivía en el Distrito Federal y es aquí cerca, relativamente Sí, cerca. sí. Pero me gusta el clima de Puebla y tal como tú Ya. dices, es un poquito más tranquilo también Claro. todo. La vida transcurre a otra velocidad también, ¿no? Excelente. Entonces, para mí está perfecto acá. Y sí, Bien, aquí bien. estoy, pero si no estoy girando, estoy aquí en Puebla. Y si es que no, estoy aquí durante el día en mi academia de música, haciéndole clase a los alumnos, con otros profesores que tenemos acá. Wow. También es una tienda de música donde distribuimos productos de instrumentos musicales, baterías, sobre todo percusión, accesorios y todo eso. Está genial eso, ¿eh? Qué bien, qué bien. Oye, Mauricio, mira, aquí tengo a mi querido amigo Leo Sayas, con el cual yo toqué muchos años también, tocábamos metal. Y Muy bien. por ahí de hace como 20 años, ahí tiene una anécdota muy, muy, muy padre, muy interesante que pasó aquí en la ciudad de Torreón, Coahuila. Y platícanos, mi querido Leo, ¿cómo estuvo ¿Qué la onda pasó, mi Leo? con Mau? Mucho gusto conocerte primero que nada. Ya se conocían, Bueno, güey. nos Aquella conocimos, vez. pero fue Mucho una gusto en oportunidad. reconocernos Un nuevamente. placer de esta vez. Lo Sí. que sucedió fue que en ese tiempo mi novia y yo fuimos al cine. Pero sabíamos que La Ley venía a Torreón y ella era huge, un fan muy grande de ustedes. Y siempre estábamos tocando el CD y nos gustaba La Ley. Y entonces ese día creo que no teníamos boletos, no teníamos dinero, no sé qué pasó, pero fuimos al cine, era más barato. Y saliendo del cine estábamos platicando del concierto y pasaste tú enfrente de nosotros. Ibas al Kentucky Fried Chicken que estaba ahí enseguida de los dos cines. Los cines gemelos que estaban en la Colón, La Ricardo, ¿te Colón. acuerdas? Sí, cómo no, sí. Sí, ya Y sé. te saqué plática y empezamos a platicar de baterías y todo eso. Y seguimos yendo al Kentucky, comiste, regresamos. Y dije, nos preguntaste, ¿van a ir al concierto? Y te dijimos, no, pues no tenemos boleto. No, no. No compramos boleto y dijiste, bueno, sígame al hotel. Y llegamos al hotel, creo que es el presidente que estaba ahí El en Paseo el La Boulevard, Rosita. en el Independencia, creo. Mira, Caminas recto. Y ya estaba la gente, los fans estaban afuera del hotel. Entonces, seguridad viene y te toman y te meten para que la gente no se amontone ahí. Y wow. Mauricio dice, hey, tengo unos amigos que vienen conmigo y pasamos. Y me acuerdo que le pedí a tu tour manager que, oye, esos dos boletos que tengo para mis invitados, aquí están. Y cuando diste los boletos y fuimos al concierto esa noche. Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo pasaron? ¿Bien? Muy bien, y no se nos Qué olvida buena nada, anécdota. Qué porque es buena una anécdota anécdota, sí. muy espontánea y muy, muy Sí. generosa la parte de ti de Sí. habernos dado los boletos. Muchas gracias. Y cada vez que conozco a alguien de Chile, que se acuerdan de La Ley, les cuento la historia y todos se emocionan. Ah, qué bien. Muy bien, excelente, mi brother. Y La Ley siempre se me ha identificado como Depeche Mode de América Latina, como que tenían esa vibra de la música de Depeche Mode y a mí siempre me movía la música que ustedes hicieron.
Sí, yo pienso que, bueno, Depeche Mode es un grupo que siempre me ha gustado muchísimo, en realidad. Y quiero tener mucha influencia en eso porque, como siempre me gustó el mundo de la tecnología y de las baterías electrónicas, ha sido algo que ha ido creciendo conmigo mano a mano junto a la batería acústica, digamos, ¿no? No es algo que yo lo vea como en el segundo plano. No es que diga, ah, primero está la batería acústica y luego viene todo lo demás. Sino que a mí me pasa que la electrónica va un 50% en el resto de las cosas que hago también. Entonces, Depeche Mode era como una banda que sí, era parte del techno, de las drum machines y todo eso, ¿no? Ándale, todo se Entonces, complementó, como que claro. ustedes tenían un sonido, cuando, ¿cuál era la canción esa que tum, pa, tum, pa? Tenías unas barras Ah, sí. y Sí. como que era muy, muy una identificación de la canción por el principio de la Esa canción se llama Tejedores de Ilusión. ilusión, sí. Y era muy, o sea, esa es la ley, ya sabías que era la ley. Y bien Sí. adelante, cada canción tenías algo electrónico que identificaba la canción. Claro. Sí, Así es. como un estilo muy, muy, muy limpio, muy preciso, ¿verdad? Muy, muy definido, pues, el estilo que tú siempre manejaste, ¿verdad, Mauricio? Hasta la fecha con Día Cero, te digo, mucha precisión, mucha cadencia, mucho groove, ¿no? Es lo que yo escucho. Y incorporas todo esto de las secuencias, muy padre lo manejas todo eso. Ah, pues muchísimas gracias. Sí, bueno, básicamente tal como les comentaba, yo creo que todo el mundo de la música gira en lo personal para cada persona, en torno a los gustos de cada uno también, cuál es el estilo de música que te gusta y todo eso. Claro, y básicamente, tal como dice aquí Leo, pienso que la ley, fueron en un principio cuatro o cinco, personas que teníamos como el mismo gusto, entonces por eso pudimos armar una banda y era algo que nos gustaba muchísimo, ¿no? Claro. El hecho de que a todos les gustara la programación y a todos nos gustara tocar cosas que vayan relacionadas con todo el mundo electrónico y generar esos ambientes de electrónica en los arreglos musicales y todo eso, era algo que a todos nos gustaba muchísimo, no solamente a mí, a todos mis compañeros también, cada uno su instrumento. Sí, Las oye, qué bien. Sí, Cosas dime. han evolucionado bastante y hay muchas bandas ahora, por ejemplo, a 21 Pilots, si los has escuchado, son Sí, por dos, supuesto. baterista y guitarrista que toca teclados, pero entre los dos usan electronic pads y controllers y todo esto para armar un conjunto de sonidos y tener la música diseñada de acuerdo a todos los electrónicos que utilizan. Efectivamente. ¿Y qué pref Efectivamente. y este, Mauricio, es difícil, digo yo. Yo veo que los bateristas cuando tocan con secuencias, si no tienes unos buenos monitores, unos buenos in-ears, es complicado, ¿no? Y a veces en México tú Sí. sabes que las circunstancias no siempre son las más óptimas, ¿verdad? Yo creo que, digo, te habrá tocado lugares a donde vas y en ocasiones el backline o les queda algo mal. ¿Cómo le haces tú para hacerle frente a todo eso en el momento? Sí. Bueno, en realidad yo creo que te pase algo que el backline o no esté, o ya serían como un problema que escapa al control que uno pueda tener, me explico, todo puede pasar. Puede que no llegue la camioneta al backline porque se le ponchó una llanta, o sea, muchas cosas pueden pasar en un Sí, claro. concierto. Pero en definitiva, cuando todo está, ¿cómo funciona, digamos, una banda así, ¿no? A eso nos Sí, referimos. Y sí. creo que en ese punto, como cualquier banda, cuando ya es profesional, cierta parte del equipamiento, que es como tu equipamiento más íntimo, le nombro yo, que es lo más cercano a ti. Aquí me refiero a un mixing console que sea tuyo, una consola digital que sea tuya, básicamente, ¿no? No estar siempre pidiendo prestadas consolas en cada gig, sino que tú andar con una, o sea, una XR18 de Behringer te anda perfecto No. para un grupo mediano y puede tener toda su sequencia ahí adentro, ya tiene tú sabes, tiene todo armado ahí, básicamente, ¿no es Sí. cierto? Entonces, así me gusta trabajar a mí, así es como trabajo yo. Y con respecto al monitoreo del escenario, hay varias formas de monitorearse. O sea, si va a tocar con secuencia, lo que yo recomiendo son in-ears, sin lugar a dudas. De hecho, yo trabajo con una marca de in-ears que son muy buenos, que son una marca que se llama Caseta,
que son increíblemente buenos, que son estos. Aquí. Okay, yo los tengo. Eso sí, ¿no es cierto? Que son buenísimos. Son increíbles porque el dueño de esta marca trabajaba para una marca muy importante, no me acuerdo cuál es el nombre, y ahora armó él como su propia marca de audífonos con toda la tecnología que él puso. Entonces, ha diseñado algo a un precio mucho más accesible también. Aquí los vendemos también en nuestra tienda, aquí en Staccato Music. Oh, qué bien, pero qué son bien. Los que uso ahora y son increíbles, suenan increíbles y no necesito más. O sea, la ecualización que tiene para los bombos, tus electronic kicks, por ejemplo, y todos los sonidos de tum, como sub bass y todas esas cosas que uno dispara. Yo tengo como harto sub bass en algunos palcos, como tum, tum, como para apoyar con la tarola. Cuando tocaba una canción como Tanta Ciudad, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, esa tiene como esas apoyaturas como electrónicas, ¿no?, en algunos pads, y se escucha aquí hoy, pero súper bien se escucha, como que tuviera un subwoofer. Qué padre. Entonces, a mí la canción de la ley aquí, así se llamaba. Sí, y en el principio del sonido del sintetizador, del loop. ¿Del había un loop, pero había como un 808, un boom, un sub bass, algo así. Que empezaba también, que se escuchaba. Sí, ustedes empezaron en una era donde yo creo que se usaba mucho el ADAT, el cassette pequeño, ¿verdad? Claro, por supuesto. O sea, el chiquitito, el DA-88 de Tascam. Sí. Claro, el Alesis era... ellos inventaron un poco el... Fíjate que Alesis introdujo al mundo del cassette digital, que eran los videocassettes que se usaban en las casas. Pero ellos tenían un reproductor, el grabador, que era de 8 canales y que funcionaba con esos videocassettes, los... ¿Sí? ¿Cómo se llaman los videocassettes? ¿Tú sabes? VHS. Sí. Claro, y en cada máquina tenías 8 canales, entonces si querías tener 24, tenías que comprar 3 máquinas y se sincronizaban. Pero siempre habían problemas con los motores, uno no cansaba, ¿no? Sí, al principio las primeras generaciones no sincronizaban bien. Pero desde ahí nosotros sacábamos nuestras secuencias. Ajá. Era como un rack, un ropero que teníamos con toda esa grabadora. Y bueno, era así, era como un rack especial. Después llegaron las Tascam, que eran un poco más pequeños. El cassette era un cassetito digital pequeñito, así nomás. Sí. ¿Y cómo se llama? Claro, los ADAT eran los del principio de la Alesis. Claro. Y así fuimos evolucionando. De ahí saltamos a la laptop, cuando ya la laptop fue estable, porque al principio de los 2000 todos teníamos laptop nosotros en la ley, pero igual teníamos la secuencia y todos pregrabadas de algunas melodías y cosas así, estaban ahí puestas en esas cintas y ¿cómo se llama? Era muy difícil muchas veces de que todo compaginara bien y que estuviera bien en los planos. Entonces sí fue como de un día para otro saltamos a la laptop, a la computadora, porque ya un Pro Tool se podía llevar a todas partes. Ya existían interfaces más pequeñas que eran mucho más accesibles para llevar también y podías tener 16 canales en secuencia, que era más o menos como trabajamos nosotros. Sí. El clic en un canal, o sea, todo usaba un canal, ¿no? Y eso se mezclaba más las cosas electrónicas mías para en vivo y más el kit acústico. Eso eran varios tracks, pero bueno. Wow. ¿Y tú estabas en cargo de iniciar el track o cómo lo... Claro. ¿O lo iniciabas con un pad o pedal o cómo? Claro, existían muchas formas. Algunas de las canciones eran trigueadas así, desde un kick electrónico y empezaba la secuencia. Mm. Y otras eran con un asistente que tenemos, que está detrás mío, que está con todo un workstation ahí. Sí. Un operador, que es un ingeniero de sonido técnico que tenemos, un poco DJ, un poco todo. Sí, él sabe disparar las secuencias también, y entonces hacemos un trabajo compaginado, dependiendo de la canción. Ok. Así me tocó ver a 7Dos, tenían un técnico ahí con la computadora y él estaba mandando los tracks. Sí, era bueno 7Dust. Sí. El Mataco era súper bueno. Tocaba con Pearl. Todavía siguen tocando aquí, seguido. Sí. Viven aquí en Atlanta 4 horas y nomás he querido ir a verlos en su casa y ver un show bueno de ellos. Son muy buenos. Mataco, increíble. El de la plastita.
Morgan Rose. Morgan Rose. Sí. Morgan Rose. Sí, Morgan Rose. Bueno, bueno. Increíble. Todavía toca muy bien. Sí, debe ser. No me cae la menor duda. Oye, Mauricio, ¿a ti te gusta el rock, no? Yo escuché que empezaste con Kiss, ¿no? Eran tu... Como que fue como que empezaste con Peter Criss, ¿no? Como que a la hora que quisiste entrar al... Todo el classic rock para mí fue mi escuela, un poco por la edad que tengo también. O sea, obviamente, voy a cumplir 60 años, entonces, obviamente, todo lo que estaba en mí era en ese principio era el rock de los 70, ya. Cuando empecé a crecer y todo eso. Sí, empecé con los Creedence, y de los Creedence salté a Kiss. No, creo que antes los Creedence era Cat Stevens, pero luego vino Elton John, pero vino una etapa de Elton John que me encantó, que aprendí que Elton John era de moda ahí, era ídolo en el año 74, cuando empecé a escuchar música, 75. Tenía 11 años, 12 años. O sea, mis primeros discos fueron de Cat Stevens, luego Elton John, uno de los Carpenters por ahí, pero eso era lo que había ahí. Los discos se cortaban en Chile, no eran vinilos importados, eran discos hechos en Chile. Y traducían toda la carátula, venía el nombre y él lo ponía en español, pero con la misma gráfica y todo. Era muy divertido. Yo creo que en México ha de haber sido lo mismo. Sí, claro, nombre. Entonces, bueno, así empezó. Es como empezó todo. Oye, y empezaste a los 17 años, ¿verdad?, a tocar. Sí, empecé a los 17 años a tocar, pero ya tenía el gusto por la música de antes y ya me había comprado una buena dotación de discos antes. Ahí tenía como 18 años. Wow. 18, 19 años. Esto es antes de la ley. ¿Qué tal la actitud? Sí, no, ¿verdad? Totalmente. En el arte. Qué bien, sí, qué bien. No. Oye, y de aquí fuiste a la ley, casi despuesito de esto, ¿no? Entraste a la ley. Que los conociste en Viña del Mar, ¿verdad? Sí, bueno, la ley vino bastante después. Pasaron varios proyectos antes de eso. Ganaron la OTI, me dijiste. También, ¿verdad? En la OTI concursaste. Sí, con esa banda que estaba ahí, con Pancho, sí, ganamos la OTI, fuimos al Festival de Viña, giramos muchísimo por todo el sur del continente, básicamente, ¿no? Nos iba muy bien. Y bueno, esa banda se disgregó, después cada uno hizo sus cosas y yo empecé a tomar más bien como un trabajo, después de esa banda, empecé como a tomar un trabajo más de baterista de estudio. Empecé a trabajar mucho en estudios de grabación y grabé muchísimos álbumes para muchos artistas de aquel entonces, de esa generación, y algunos clásicos también. Grababa de todo, porque era como, no sé, grababa como Vinica Layuta, que estaba en el estudio todo el día grabando. Sí. Yo también, grababa muchos jingles para... En ese tiempo se grababa la música de jingles. No había programadores, nada, se tocaba todo. Sí. Entonces hicimos muchas cosas para México incluso. Oh, qué bien. Hicimos un comercial de galletas Mamut en una productora que se llama Magna. Cuando iba corriendo por la selva la galleta gigante. Y lo programé con una X, una R8 de Roland. Una R8. La R8, ¿cómo no? Sí, sí, me acuerdo de esa. Una R8 que tenía unos sonidos. Caja de ritmos. Sí, sí, sí. Tenía unos sonidos como de conguita electrónica, así. Sí, sí. Eso lo metimos ahí, más o menos. Vaya, sí. Sí. Eso lo hicimos con un productor de jingles que era a nivel mundial, pero vivía en Chile. Francisco Larraín se llama él. Y tenía una productora que se llamaba Magna que hacía jingles para Sudáfrica, sí, para el Medio Oriente, China, todo. Y yo era el baterista en esa productora, entonces me tocó hacer refrescos de Finlandia, me acuerdo de un refresco, cosas así. Y nos tocó una campaña de Sabritas también, me acuerdo, una que era de Yuri, que salía cantando en un escenario como en vivo. Te estoy hablando como del año 91, antes, a lo mejor 82, 87, 88. Pero toda esa música se hizo en esa productora también. Ella canta después y todo, pero así se hizo. Genial, oye, qué bien. Y me tocó estar en todos esos jingles y todo eso, así que fue como importante para mí crecer en el mundo de los estudios de grabación. Ahí supongo que ya te dominaste el metrónomo, ¿no? En el estudio. Sí. Creo que tenía buen pulso. O sea, creo que me dediqué siempre a tratar de tener bien esa parte. De tener un pulso natural y seguir el click bien y poder jugar con la secuencia de una forma muy humana para que obviamente no se sienta que está todo cuadrado. Exacto. Entonces, yo creo que ahí está el rol de uno también, ¿no?
Tiene un poquito off-time en algunas partes. Y cómo saber jugar con eso, me explico. Es algo que se va aprendiendo con los años. Sí. No, hombre, súper bien. Y de aquí vino, bueno, después la ley, y bueno, pues ya fue un suceso esto, ¿verdad? De un trancazo, y aquí en México, pues estuvo enorme la ley, ¿verdad? Oye, cuéntame, ¿por qué se separan y ya no nos volvimos a ver? Bueno, hicieron una reunión hace unos años, ¿no? Pero... Sí, mira, no, ¿qué nosotros pasó ahí? O sea, nos separamos porque... ya era mucho tiempo juntos, ya habíamos hecho toda una carrera de 16 años en un principio y dijimos que, bueno, cada uno quería descansar también y es bueno, es como todo, ¿no? Sí, era bueno descansar. Claro. Y así estuvimos bastantes años, 8, 9 años sin estar juntos. Wow. ¿Y cómo se llama? Luego de eso nos volvimos a juntar. Nos volvimos a juntar como el año 2013, 2014, sí. Y estuvimos hasta el año 2017, y ya nuevamente después dijimos ya cada uno que siga haciendo lo que más le gusta hacer y así. Entonces, claro. Eso básicamente. Así fue como nos separamos con la ley y todo después nuevamente. Pero nunca se sabe qué puede pasar en el futuro tampoco. Claro. Sí, no, yo supongo que las ofertas les sobran, ¿no? Ah, sí. Pues ahorita no faltan, no faltan. Claro, porque ahorita... No te sobran, pero no faltan. Sí, en estos tiempos hay mucha demanda, ¿no? Por toda la, pues, que, vamos a decirle nostalgia, ¿no? Las bandas de los 80s, 90s, ustedes que son más para acá también, bueno, hay una gran demanda de toda esta música. No, sí. No sé, ¿a qué crees tú que se deba? ¿Crees que ya no hay artistas? Bueno, obviamente sí hay, pero ya no es lo mismo a raíz de que ya no hay un CD, ya no hay un, pues las disqueras, pues ahora sí que ya no son indispensables. A ver, dime tú qué opinas de cómo está ahorita todo eso. Habría que preguntarle la opinión a Steve Jobs, que en paz descanse, porque él inventó el iPod. Le dio la torre. Eso cambió toda la industria de la música. Así es. Sí. Ahí fue donde, ¿verdad? Oye, y luego en Concord estás, prácticamente son todos menos Beto Cuevas, ¿no? En Concord. En tu banda Concord. Mi banda Concord también no estamos separados porque nunca, creo que siempre nos hemos juntado y la gracia de los Concord era como que de alguna forma éramos como un colectivo musical. No era tanto como una banda tan definida también. Había muchos integrantes que entraban y salían también. Y no solamente eran músicos los que estaban sobre el escenario o en una producción. Habían justamente productores musicales. Habían músicos que no tocaban dentro de los Concord, pero que cooperaban. Estaban, por ejemplo, DJs. Habían DJs también. Sí. Gente así que estaba con nosotros y que en las presentaciones en vivo también estaban. Entonces, eso es Los Ángeles en el ATV. Sí. Y ahí está el vampiro, ¿no? El vampiro nos acompaña, sí, pues él también fue parte de los Concord. También fue parte. Por ejemplo, él era como un invitado, digamos, siempre, estábamos en Los Ángeles donde él vive y se fue a tocar con nosotros. Tocó en el video latino también con nosotros. Wow. Hizo varias cosas. Entonces, bueno, eso básicamente es un colectivo musical y tal como lo defino, es por eso mismo que en este momento estamos cada uno haciendo sus cosas, porque cada uno también pertenece a un proyecto. O sea, Leonardo está en Fobia, ahora creo que estaba lanzando un proyecto solista también. Entonces, Pancho, por ejemplo, Ponchito Toledo, él es un gran productor musical y a eso se dedica, a producir y a estar trabajando en el estudio también. En el caso mío, yo me dedico aquí a la educación musical y a trabajar en mi estudio también. Trabajo mucho hasta el día de hoy, tengo un estudio más o menos grande, fuera de esta academia, pero aquí en esta academia también tengo otro. ¡Ah, qué bien! Oye, excelente. Ahí está seteado, creo. Sí. ¡Ah, bien! ¡Wow! Una recording custom. Ahí está. Wow. Aquellos trims para estudios son muy buenos, te los recomiendo. Los trims son excelentes. Aquí los vendemos también. Tenemos Pais de allá atrás y todo, pero Dreams es lo que estamos usando para el kit de ahora. Y ahí tenemos todo microfoneado, como puedes ver. Ahí tenemos un buen amplificador de bajo. Ajá. ¿Les hago un tour por la academia? Sí, sí, por favor. Bueno, no nos vamos a dejar. Bueno, aquí está mi amigo Luis. Hola. Distribuidor de instrumentos Luis, musicales aquí de Puebla. Hola, mucho gusto. Saludos. Entonces, esta genial. Es como la sala donde le enseñamos producción a la gente, a los alumnos y todo. Ahí tenemos todo el set de grabación, equipos. Aquí se graba. Aquí seguimos por la academia para allá. Wow. Esta es la marca de baquetas que distribuimos, Los Cabos. Ajá, Los Cabos son de Canadá.
Son de Canadá. Sí, son, de, son canadienses, sí. Canadiense. Aquí tenemos otra sala. Otra, mira. Wow. Bien. Aquí seguimos avanzando. Aquí tenemos otra sala. Oh, wow. Ahí está tu batería. Bien. Sí. Excelente, oye. Aquí tenemos otra sala más de piano y todo eso. Esta es la entrada de la academia. Y aquí hay un cuarto muy especial que es la memorabilia. Oh. Ah, yeah. Wow. Donde viene, hay parte de lo que he hecho en mi carrera. Hay parte, hay otras cosas que no tengo guardadas aquí. Ahí están algunos de mis Grammys, un Grammy americano, dos Grammys latinos. Aquí estamos en un mall, miren, en un centro comercial, como pueden ver. Ah, ya, qué bien. En Puebla. Oh, excelente. En un mall. Sí. Y esta es una batería que usaba para los tours de la ley antiguamente. Está armada aquí. Tiene un drum rack, ahora te lo muestro desde el lado al frente. Sí. Desde afuera del mall. Wow. Entonces, este, esta básicamente Staccato Music, que es la academia aquí. Staccato Music. En Puebla. Vamos a salir un poquito para que vean una vista general. Ajá. Oh, qué bien. Aquí, mira. Genial. Ah, qué bien. Ahí está bonita. Con un X-Rack de Yamaha. X-Rack. Era lo que usaba hasta el 2016-17. Usaba chiquita así. Con ese drum rack, con ese sistema de Paiste, Color Sound. Sí. Oh, qué bonita. Ahora que estás usando igual Yamaha, pero. Sí. Y es aquí, es como les digo, el mall y todo eso. Sí. Oye, qué buen tour. Sí. No, está bien la academia. Genial, oye, está muy bien, ¿eh? Sí, muy contentos, muy, muy contento me estoy acá, me gusta. Embajador de la Cruz Roja. Wow. Qué bien, oye. Algunos métodos. Claro. ¿Y también, también enseñas guitarra ahí? Sí. Wow. Aquí damos clases de guitarra. Bajo, teclados, canto y hasta ukelele. Ah, ukelele, qué bien. Sí. Oye, Mauricio, ¿y todavía estás con la Yamaha? Sí. Sí. Trabajo con los sistemas Yamaha desde hace ya varios años. Antes trabajé con DW varios años. Y de ahí cambié a Yamaha. Porque tú estás con Premiere, ¿verdad? Hace ya también, cuando... antes era Premiere, efectivamente. Sí. ¿Y electrónicos qué eran? ¿D-Drum? Sí eran D-Drum, ¿no? Siempre usaba D-Drums y Roland. Roland. Y ahora uso Yamaha electrónica también. Sí. Wow. Ahora lo que más uso. Sí. Pero también uso mucho software porque trabajo mucho con IK Multimedia, IK Multimedia. Ya, bueno, trabajo con ellos y muchas cosas ahora las tengo ya dentro de mi computadora y, claro. Y de ahí tengo muchos plugins de batería como el Modo Drums y todo eso. Para hacer triggering en vivo y todo eso. Y este, trabajo mucho con Focusrite, es la marca que me auspicia en interfaces y todo eso. Wow. Trabajo con sistemas Claret, que son increíbles. No. Y bueno, básicamente eso. Oye, ¿y tus drives los corres con Pro Tools o Ableton? No, yo soy un clásico, Pro Tools. Wow, ok. No, trabajo con Logic también y me gusta mucho Cubase también. Cubase es uno de mis software preferidos también. Creo que Pro Tools y Cubase son los que más me gusta trabajar, pero sí, he trabajado con Live y funciona muy bien el Ableton Live. Creo que es muy bueno para secuencias y todo eso. Y sí, Logic es muy bueno también, me encanta. Hay de todo, yo ya hay tanto de todo. Pero si sabes manejar, uno sabe manejar como prácticamente todos los demás. Claro, sí, se relacionan mucho. Así es. Y oye, siempre... Mauricio, dime, Leo. No, pero no, pregunta técnica. ¿Siempre has utilizado 22 o 24 en tu bombo? 22 y 24. 26 alguna vez tuve también, pero es muy cansado. Era mucho, eso es para Alex de Manaja. Sí. Es que como que el beater pega muy abajo. Abajo. Entonces como que se produce ahí una sensación de un rebote que es un poco especial y no sé exactamente si es que sirve mucho como para trigger, porque se retriguea un poquito todo, entonces
pienso que un kick más comprimido, más pequeño, funciona bien. 24, 22 está perfecto. 20 también, obviamente. 20, yeah. 18. Yeah. 25. Wow. Claro, como un Neil Peart tenía un 23. 23. Haber sido bueno un kick de 23, porque era la profundidad de un 24 y el kick de un 22, 23. Ahí era, estaba perfecto. Sí. O sacan un 15 o algo así. Sí. Pero imagínate aquí en Puebla, ¿dónde encuentro un parche, un kick de 23? Ni acá sí. Lo puedes encontrar. Un resonante. Sí. Nunca lo vas a encontrar. Sí. No, sí, que sí, no, súper bien. Muy bien. Oye, Mauricio, y además das clínicas constantemente alrededor de la República, sí. ¿Verdad? Sí, sí, aquí he dado afuera también. He hecho varias giras centroamericanas, he ido a Venezuela, he ido a Puerto Rico, he ido también a ¿cómo se llama? A República Dominicana, ya dije, a Costa Rica, en Colombia he estado dando clínicas, ¿no? Ahí adentro de cada país en varias ciudades. En Colombia, por ejemplo, siempre haces 3 o 4 ciudades y así. Wow. Venezuela también me ha tocado estar. En Chile también. Para sistemas Yamaha, sí. Wow. Para Yamaha. Genial. Todos los sistemas Yamaha son increíbles. Y ya cuando hablo de sistemas, hablo de las baterías acústicas y electrónicas, por eso hablo así en general. Pero podría decir baterías acústicas y electrónicas Yamaha. Son increíbles. Pero los mixers también son buenos, las consolas, los monitores, sí. Todo está buenísimo. Todo. Yamaha es una marca muy profesional. Muy buena genial. Tecnología. ¿Y qué usas ahora? ¿Usas Custom? ¿Usas el Phoenix? ¿O qué serie estás tocando? Sin lugar a dudas, me encanta la Phoenix, pero no me daría como, no sé qué, sacar una Phoenix a tocar un antro, que me la rayen. Es carísima. Creo que solamente un kick de 22 por 18 vale como $5,000. Sí, son demasiado caras. Sí. Un bombo vale $5,000, tal vez más. Entonces, no, ¿para qué? No. No, bueno, sí, de Yamaha uso de varios sistemas, claro, de varios modelos. Por ejemplo, me encanta la Recording Custom, me encanta la Tour Custom, que es la nueva, que está ahora muy livianita para llevarse. La recomiendo mucho a los colegas que les gusta salir a los clubes a tocar, claro. Y que muchas veces no tienes un roadie, o sea, sí, y a mí también me pasa, de repente voy a tocar a la casa de unos amigos y ay, no voy a llamar a un técnico mío para ver, acarreame la batería en la casa de mi amigo. No, uno no hace eso. Si eres baterista, tienes que asumir que tienes que acarrear tu batería. Entonces, les recomiendo muchísimo la Tour Custom de Yamaha. No pesan nada los toms, no pesan nada, son como unas plumitas. El floor tom pesa como un tom de 13, así. Sí. 16. Wow. Es la que tiene las medidas cortas, ¿verdad? Tiene las medidas cortas. Tiene las medidas cortas. Allá atrás tengo unos toms de esas, sí. Tiene las medias cortas, el bombo pesa como un floor tom, o sea, todo es así, es como, wow. Y realmente tiene un power increíble, o sea, suena súper rockera, eso, no piensen que no suena rockera la batería, ajá. O sea, le ponen unos hidráulicos de Evans, esos de colores, fíjate cómo suena, unos Easy Two, o un Pinstripe, o bueno, lo que sea más rockero para ti, a tomar la casa. Y suena increíble, y los aros son al revés, no es el aro hacia afuera, el flanger, es como hacia adentro. Es como un rod hoop que trae. Ah, sí. Tal, hacia adentro el aro, entonces tiene otro tono. Está súper buena. Esa batería es la que más uso ahora, con lo mejor del rock en español. Y uso también una que se llama híbrida, Hybrid. Hybrid, wow. Que eso ya es combinación de electronics y acústicos. No. Es un modelo híbrido por las maderas. Oh, Hybrid, sí. Sí, claro. Y sistemas electrónicos uso el Yamaha, el EAD-10. Claro. Esto lo tengo aquí, con el sensor. Ajá. Este es un sensor, ahí lo mismo. Perdón, los micrófonos. ¿Y usas los triggers para ese o usas el puro sensor? Sí, uso el sensor, uso el micrófono, pero como yo tengo microfonía, mi batería ya con otro sistema, con Beyer Dynamics trabajo yo. Sí pongo los triggers, obviamente, porque hay muchos sonidos como de electrónicos para cambiar la tímbrica y todo eso. Y le pongo un poquito del room de ese, con compresión y un poquito de gate. Dale, y le tiro una onda increíble. Sí. O sea, tengo el micrófono puesto, pero no lo tengo fuerte, lo tengo en -4. Pero con -4 se mete todo perfecto, como rumea muy rico la batería. Y es como otro canal más que le mando a nuestro ingeniero.
Entonces él puede jugar con un room extra, como con un room como con compresión. Claro. Y no tiene la... Muy Gate River. Similar al del DTX, al DTX de la electrónica que tengo aquí. Sí. Esa trae esos rooms. Claro, trae un room que uno le pone ahí. Sí. Esa es posterior a este brain y tiene mucho basado de este brain, esa que tú tienes. Demasiado. Tú ubico perfecto el cerebro. Está bien bueno ese también. Está muy bueno. Es la mejor parte de la batería, yo creo. Sí, es muy bueno, muy bueno. Sí. Ese, bueno, antes estaba el DTX 700, DTX 950, yo tengo ambos también. Son antiguos, ya no son tan nuevos como este que tú tienes. Pero este que tú tienes está muy bueno porque trae nuevos samplers, mucho más multilayers y bueno, las librerías son mejores porque son más nuevas. Y lo bueno es que cargas tus librerías. Yo cargo las mías en todo mi cerebro. Y los platillos es lo que más resalta de este modelo. Que los platillos son más reales, los sonidos de los platillos. Claro, son sonidos más reales, son súper sampleados, ya no son sonidos tan PCM, así como tan digitalizados al principio. Sí. Y le ha ido matando también Yamaha, porque eso pasa con muchas marcas, las que son más baratas, viste que hay muchas marcas chinas de batería electrónica, ¿no? Y uno dice, pero oye, también esa, y me tiro por un USB a mi laptop y ya, o sea, uso el Addictive Drums o Tune Track, BFD, y súper bien, o sea, se puede hacer y está bien. Pero ¿sabes lo que pasa con el rebote y con el procesador de la tarjeta madre, del motherboard ahí? Es que produce una cosa que se dice machine gun. Y es como no es un ghost perfecto en el baterista, y es como que tiene cosas así que, por ejemplo, un platillo. El platillo empieza esa como a patear así, me explico, así porque vuelve al ciclo 1, vuelve al 1 y ¿no? Les ha pasado con una batería electrónica. Eso se llama machine gun, el efecto machine gun. Y pasa mucho en las tarolas también, cuando quiere hacer está como muy fuerte y no controla bien el controlador, no puede tener el control absoluto de la nota, pero con este nuevo sistema Yamaha sí, claro, mucho mejor. Mucho más, más settings para cambiarlos y ajustar, tienen más capacidad de ajustar el sonido, la respuesta. Claro que sí. Genial, Mauricio. Oye, Mauricio, cuéntanos, ¿qué viene ahora? De adelante, ¿qué proyectos vienen musicales? Este próximo fin de semana voy a estar en Torreón. En Torreón. Va a estar aquí, sí, qué bien. Efectivamente. Vamos a estar ahí en el Rock Boulevard ahí de mi compadre el Pedrito ahora. Sí. ¿Y vas a tocar de todo? ¿De lo que has grabado? Fobia, La Ley, Concord. Sí, de todo eso. De todos los grupos en los que estaba, vamos a hacer una... como un compilado de canciones y más otras también, sí, de todo. De todas las canciones de mis amigos también me gusta tocar de las bandas que me gustan de acá, y hay muchas. Entonces, sí, y es como, bueno, sí, es como un homenaje al rock en español. ¿Y cuándo te vamos a escuchar en algún, no sé, proyecto, disco nuevo, algo? He estado grabando bastante con mis amigos de Día Cero últimamente. Estamos en un nuevo proyecto, pero no hemos contado nada porque estamos como sumergidos en el estudio, haciendo un trabajo laboratorio. Bastante sumergidos estamos. Bastante en el fondo del mar todavía, creando en un proceso que es un proceso que por lo general uno no lo comunica mucho. No sé qué lo quiera decir. Sí, estamos grabando un nuevo disco, pero nosotros estamos trabajando. Y lo bueno de esa banda es que cada uno de nosotros tiene un estudio también, entonces podemos trabajar a distancia porque Rodrigo, por ejemplo, Coti, él vive en Chile, lo mismo que Ignacio, también lo mismo, por ejemplo, Luciano. Yo vivo aquí en México y Pedro vive en Austin. Y bueno, él graba allá, yo grabo acá, pero juntamos, compaginamos y suena súper bien. Tenemos sesiones de grabación en vivo todo al mismo tiempo. Está entretenido eso. Wow. Entonces, ahí está mi site donde me pueden encontrar. Bien. Este es tu Twitter, ¿verdad? Donde estás más activo, ¿verdad? Sí, está activo. Bien activo siempre. Genial. ¿Y estás también en Instagram?
Así es. ¿Verdad? Aquí te tengo también y en Face. Así es. ¿Y tu escuela de música también la podemos encontrar por ahí? Sí, en Instagram, Staccato Music, ahí estamos. Staccato Music, Sí. perfecto. Así que Genial. no, súper bien. Mira qué buena Excelente. onda, hermano. Muy bien. Qué bien, mi querido Leo, algo que quieras Pues ahí comentarle a escuché que Mauricio. vas a estar en Torreón este fin de semana. Ojalá fuera el próximo fin de semana porque voy a estar en Torreón. Ah, mira. Bueno, nos quedamos una semana más entonces. Ándale, pues, te quedas en casa, Ricardo. Eso es. Sí. No, mucho gusto y me encantó Muchas platicar otra vez gracias. contigo, recordarte la especial anécdota de conocerte y ir al concierto No, pues un placer. y recordar los tiempos de La Ley, que tenía buena música, buena química, imagen, todo lo que has logrado con La Ley o independientemente. Muchas No, felicidades pues y muchísimas gracias, mi hermano querido. Es un gran placer haber hecho esta entrevista con ustedes. Y bueno, si tú estás en Torreón allá, mi rica, allá nos vemos, ¿no? claro que sí, hermano, lo que se te ofrezca, aquí andamos y claro que sí, por ahí nos vemos con todo gusto. Encantado. Te Mi buen Leo, deseo cuídate mucho, hermano. Espero ir a visitarte muy pronto por allá. Claro, a Nazvi, claro que sí. Muchas gracias, Mauricio. Te agradezco mucho que nos hayas dado este tiempo. Igualmente, El muchachos. tour estuvo genial. Muchas gracias, te lo agradecemos de todo Excelente. corazón, ¿eh? Cuídense mucho, Que estés muy bien, amigo. Que les Hasta vaya muy luego. bien. Chao, Hasta chao. luego, gracias. Bye.